Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los 5 continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Un nuevo día, Dios con todos. Les saludo desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Con cariño, con afecto, este jueves 21 de febrero. Otro mes que nos acabamos de comer prácticamente. Los días caminando a la velocidad de un rayo, haciéndose efectiva el efecto Newman, que dice que los días ya no son de 24 horas, sino de 16. Por eso andamos tan rápido en el mundo. Buenos días, David. Buenos días, América. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, Centroamérica y el Caribe. Noticia al instante a través de Econews en radio de Santo Domingo, reportando los últimos acontecimientos en el desarrollo de la programación. Adelante, Bolívar. Bien, vamos a dar los buenos días a los compañeros que tempranito a las 9 de la mañana de este jueves ya nos acompañan. Jay Bautista, gracias. Mari Polanco, buenos días. Alejandro Lizardo, buenos días, hermano Hugo Mejía. Buenos días, Teresa López. Gisela Sánchez, gracias, buenos días por estar ahí. A Carlos Mejía Blanco, saludos, mi gente, dice Carlos. Luis Cruz, compañero Luis, gracias por acompañarnos. Monchi Herrera, maestro, qué bueno recibirle tempranito en la mañana aquí en la plataforma. Espero que siga avanzando en materia de cine, uno de los grandes glorias del cine dominicano, Monchi Herrera. Gracias, Monchi. Maricefa Reyes, amor, gracias por estar ahí. Buenos días. Buenos días a Marisol Bencosme. Buenos días. Me preocupa las amenazas de Putin a Donald Trump. Ah, esos son cuentos de camino, Jay. Los grandes pelean para que los chiquitos hagamos bulla. Nadie quiere perder sus intereses. Ya el mundo no está para guerra. Te lo está demostrando Venezuela. En el plano internacional, ¿qué tenemos fuera? Bien, acusan oficialmente al inversor estadounidense Michael Calvay de estafa en Rusia. 11 heridos dejó un ataque. A ver, se fue. ¿Qué hizo aquí? Hubo cambio. A ver, 11 heridos dejó un ataque a cuchilladas en el centro de China. Al menos 70 muertos y 55 heridos dejó un incendio en un barrio antiguo de Dhaka en Bangladesh. Costa Rica rechaza acciones de factores ligados a Guaidó en Embajada de Venezuela. Malo, malo, malo eso. 2 muertos y 5 desaparecidos en un alud en Mina del Perú. ¿Qué más tenemos? 46 municipios colombianos declarados en calamidad pública por temporada seca. Ajá, mujer buscará reconstruir su nariz luego de que su perro se la partiera por la mitad. En el plano local, impulsan iniciativas para dar respiro a taxista en crisis de New York City. Defensa del Chapo evalúa acciones legales tras polémicas revelaciones de uno de los jurados. Policía de Nueva York es condenado por matar a su novia a machetazos. Con fuertes imágenes buscan que neoyorquinos dejen de fumar. Conductora de autobús escolar en Nueva Jersey choca al sufrir sobredosis de heroína. Para evitar acoso, retiran de la calle a un policía de la New York Police Department que se casó con la famosa cantante Miranda Lambe. Y en la tarde de ayer, la policía de Nueva York trabajó como nunca había trabajado, tratando de sacar de la zona de Wall Street un halcón que perforó las torres, el área de las Torres Gemelas, el área de los monumentos, el área de Wall Street, y que en par de horas hizo papillas de la mayoría de palomas silvestres que merodean el área de Wall Street. Finalmente el halcón fue detenido, fue atrapado por el Departamento de Salud y lo tienen en cuarentena.
La última noticia sobre el caso dice que el halcón estaba herido. ¿Qué tiene David por ahí? Bueno, la Cancillería Dominicana dice que el presidente provisional de Venezuela no le ha notificado al presidente dominicano la designación de un nuevo embajador en este país caribeño. Esto ha creado alguna controversia. Los grupos pro chavista o pro Maduro también se movilizan oponiéndose a un nuevo embajador en Santo Domingo, ya que alegan los grupos pro Chávez que el embajador actual es el legítimo. Mientras tanto, el presidente de la República mantiene una actitud conservadora con relación a la nueva designación. Por otra parte, el Partido Revolucionario Dominicano, a través de su vocero Roberto Funcar, dice que es inadmisible que dos exministros de Educación se lancen en búsqueda de la presidencia de la República con el dinero del 4% del Ministerio de Educación. Dicen que con ese dinero también se hizo la campaña para llevar a la Cámara de Diputados a un hijo de Amarante Baré. Bueno, hoy le toca a Víctor Díaz Rúa exponer su defensa en el caso del soborno Odebrecht. Esto ha creado también controversia, ya que los coacusados acusan al Ministerio Público, entiéndase, al Procurador General de la República, de no llevar también a otros que faltan, incluyendo al presidente del Senado. Eso es una nota también que anda circulando en ese sentido. Se estrella avioneta dominicana en Aruba. En la tarde de ayer se salvaron, se salvó un norteamericano y el piloto dominicano. Ambos fueron apresados por las autoridades para fines de investigación. Según se adelantó, parece que por falta de combustible, la avioneta se estrelló en territorio de Aruba. Las autoridades dominicanas también están bajo investigación con relación a ese caso. Volvió la violencia. La violencia vuelve a la República de Haití. Dos civiles y un policía fueron víctimas de grupos de hombres armados que dispararon cuando la fuerza pública pretendían desarmar a los manifestantes. Bueno, eso crea también una situación ya de movilizaciones armadas, muy peligroso. Todo esto aconteció en el mismo centro de Puerto Príncipe y otras movilizaciones próximo a la frontera dominicana. Los norteamericanos que fueron detenidos por habérsele encontrado un gran cargamento de armas de guerra en Haití, fueron deportados hacia los Estados Unidos. El FBI intervino en dicho operativo de traslado a la gran nación norteamericana. Por ahora tenemos eso. Daremos más informaciones en el desarrollo de la programación. Adelante, Bolívar. Bueno, así anda el mundo. Nuevos compañeros entrando a la plataforma. Vamos a pasarle revista a ver. Marisol Bencosme. Gracias, Marisol. Buenos días. Buenos días a Bárbara Barranco. Gracias por estar ahí. Vega Teddy Nicauli. Gracias, Nicauli, por acompañarnos. Luis Díaz, abrazo, hermano. Espero que la isla esté tranquilita hoy. Saludos a Milenita Altagracia Ruiz. Buenos días, Piqui Caputo, Máximo Padilla. Bien, dice Luis Díaz, ya podemos escuchar aquí en Puerto Rico, comienza un racionamiento de agua potable en muchos pueblos y algunas escuelas públicas.
Bueno, buenos días, Soraya Almanzar, Isela Santos, Luis Taveras. Luis, gracias, gracias hermano por estar ahí, qué bueno tenerte presente. Y a mi dilecta amiga Katy Deschamps. Buenos días, hoy vamos a hacer lo inverso. Antes de comenzar a analizar algunos problemas que hay por el lado de Venezuela, incluyendo la salida de 30 presos que han sido ya llevados al puente La Tiendita por parte del gobierno, que lo vamos a analizar eso. Ellos tenían una actividad lejos de la que va a hacer la oposición y ahora la pusieron a 300 metros. Es una provocación del gobierno. Pero antes de hablar de eso, vamos a escuchar el resumen que nos envía las Naciones Unidas para este jueves. Adelante, ONU. Las agencias de la ONU y otras ONG alimentaron a más de 350.000 migrantes y refugiados venezolanos en Colombia durante el 2018. Según las cifras de este grupo de organizaciones, 58.500 venezolanos y retornados colombianos fueron vacunados y casi 66.000 refugiados y migrantes recibieron atención médica. También se entregaron más de 33.000 kits de higiene. Estas agencias ayudaron a dar alojamiento a más de 10.000 personas. El grupo interagencial sobre flujos migratorios mixtos, creado para atender a los venezolanos que llegan a Colombia, agrupa 46 entidades entre agencias de Naciones Unidas, ONGs y el movimiento de la Cruz Roja. Según los últimos datos de ACNUR, casi 1.200.000 venezolanos se encuentran en ese país, de los que una cuarta parte están en la capital, Bogotá. 582.000 venezolanos han obtenido el permiso especial de permanencia, un documento de protección que permite la estadía regular y el derecho al trabajo, educación y salud. Investigadores de la ONU han identificado a los responsables de violaciones, asesinatos y torturas que pueden constituir crímenes de guerra en Sudán del Sur. La Comisión sobre Derechos Humanos en ese país ha elaborado una lista confidencial de sospechosos que incluye a comandantes del ejército y la oposición, dos gobernadores estatales y un comisionado de un condado. El informe cita la estrecha conexión entre el petróleo y el conflicto. Una ley que asegura que las regiones productoras reciban 2/3 de los beneficios del petróleo ha provocado conflictos étnicos y fronterizos en esas regiones. Andrew Clapman es uno de los investigadores. Creemos que los servicios de seguridad nacional están muy involucrados en el desvío de las ganancias del petróleo. El informe de 212 páginas detalla abusos como gente detenida durante años y torturada en secreto, niños atropellados por tanques, niñas de 7 años violadas y bebés ahogados, muertos de hambre o golpeados contra árboles. Aunque se firmó un acuerdo de paz en septiembre, la violencia, sobre todo las violaciones, han continuado. Y hablamos ahora de Gaza porque la muerte de 3 niños por disparos israelíes este mes eleva ya a 40 la cifra de menores muertos desde que comenzaron las protestas en la franja en marzo de 2018. Es el número que ha dado al Consejo de Seguridad Nikolai Mladenov, el coordinador de la ONU para el proceso de paz. En lo que va de mes, los soldados israelíes han matado a 7 palestinos, los 3 niños de Gaza y otros 2 niños y 2 adultos en Cisjordania. Mientras la situación humanitaria se deteriora, la ONU cada vez tiene menos fondos para responder. Además de los recortes de Estados Unidos a la UNRWA, la Agencia de Ayuda a los Refugiados Palestinos, el llamamiento humanitario para 2018 solo consiguió un 46% de los fondos solicitados. Entre las consecuencias de esos recortes, el Programa Mundial de Alimentos tuvo que suspender la entrega de comida a 27.000 personas y reducir las raciones que reciben otras 166.000. Y la Organización Mundial de la Salud asegura que 100 millones de personas son empujadas a la pobreza extrema cada año porque no pueden hacer frente a los gastos médicos. En un informe sobre inversiones públicas en sanidad, la OMS dice que el gasto de los gobiernos está aumentando, pero todavía es insuficiente. De media pagan un 51% de los gastos en sanidad, mientras que el 35% de los fondos viene del bolsillo de los pacientes. El informe subraya que en los países pobres y en desarrollo está aumentando el gasto público. En los países de ingresos medios, la inversión per cápita en sanidad se ha duplicado desde el año 2000. Estas han sido las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Informe completo, sumamente completo de la ONU. Muchas gracias a los compañeros de ONU por decir presente. Qué bien, qué bien. Será el lunes cuando los bodegueros de Nueva York asuman su postura con relación a la posición que, de una manera extraña, hizo pública Fernando Mateo,
la Asociación de Bodegueros Dominicanos, que ya nosotros habíamos pedido que ellos salieran al frente y que emitieran su juicio, pues finalmente han convocado a la plenaria para el lunes a las 11 de la mañana, es lo que nos informa el compañero Máximo Padilla hace un rato. Gracias también a Arturo Alonso, buenos días por estar ahí, y a Janet Trujillo. Janet, gracias. Gracias por acompañarnos, Janet. Muchas gracias. Bien, vamos a ver si continuamos sobre la marcha. En el día de hoy, los medios de prensa... El problema no es que nos mientan, el problema es que les creamos. Decía que en el día de hoy los medios de prensa independiente de Venezuela han señalado que la señora Iris Valera, que es la encargada de las cárceles de Venezuela, que es miembro del gobierno de Maduro y una alta dirigente del PSU, dice que el directorio del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, denunció a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, la Guardia Nacional Bolivariana y jueces de control, por considerar que no hay condiciones para usar a la población reclusa como carne de cañón en los actos políticos. No hay condiciones para sacar a la población reclusa para actos políticos y mucho menos para usarlos como carne de cañón. Los reclusos no le pertenecen al Ejecutivo mientras estén en juicio, sino a los jueces de control. Aquí hacen lo que les da la gana, explicó Prado durante una entrevista ofrecida al periódico La Patilla. Del mismo modo, Prado insistió en que el objetivo de trasladar a los reclusos hasta la frontera venezolana es el de amedrentar al resto de los ciudadanos que quieren ayuda ante la crisis humanitaria que vive el país. Es la primera vez que se escucha que se sacan presos, lo van a llevar a una actividad artística que puede salir peligrosa, porque el gobierno de Nicolás Maduro y del Bin Laden de América, que es Diosdado Cabello, tenían un evento el mismo día a largas distancias y de buenas a primeras transportan el evento de ellos, del gobierno, a solo 300 metros de donde van a estar los opositores presentando un evento con 32 artistas de primera línea, evento que nosotros vamos a retransmitir naturalmente ya con las autorizaciones internacionales por martilloyclavo.com. Y el gobierno decidió no solamente poner el evento de ellos a 300 metros y ya el alcalde de la ciudad donde va a haber el evento de oposición ha manifestado que la ciudad de Cúcuta espera 250 mil personas en ese evento. Imagínense ustedes, 250 mil personas del lado de la oposición y pónganle 50, 60 o hasta 100 mil personas que pueda llevar el gobierno por la vía que fuere. Un encontronazo con mil y pico de militares colombianos que van a resguardar el evento de los artistas internacionales que van del lado de Colombia. Y pónganle 1,000 o 2,000 guardias del lado de Maduro y que se escape un tiro o que haya un muerto de uno de otro lado. A eso hay que sumarle que a los tres contenedores que ya se conoce que fueron colocados en el puente, hoy amanece el mismo puente con una cantidad de madera con clavos también colocado, madera y pedazo de hierros con clavos. Ayer hablamos, y yo le presenté a ustedes ayer, una serie de cosas, comenzando por
Padrino López, Vladimir Padrino López, que en la investigación que hicimos en el departamento de prensa de Eco News Agency, pudimos dar dónde fue educado Padrino López, en Escuela de las Américas. ¿Quiénes estuvieron ahí? Los militares más terribles que ha dado América Latina, comenzando por Dahuizón, que fue quien mandó a matar a Monseñor Romero. En ese grupo está Wessing. Déjame ver si yo consigo para ampliarle a ustedes esa lista, de la cual el general Padrino López forma parte. Y no solamente eso, también le presenté a ustedes un documento sonoro del general Arcay, Jacinto Pérez Arcay, que deja entrever que a Chávez lo mataron su propia gente. Pero en el caso de Padrino López, graduados más conocidos en Escuela de las Américas, para que tengan una idea, aparte de Vladimir Padrino López, están Elías Wessing y Wessing, dominicano; Manuel Noriega, panameño; Hugo Banzer, boliviano; Roberto Dahuizón, salvadoreño; Héctor Gramajo, de Guatemala; Roberto Eduardo Viola, de Argentina; Juan Ramón Quintana, de Bolivia; Luis Posada Carriles, ex agente de la CIA de Cuba; Leopoldo Fortunato Galtieri, precursor de la Guerra de las Malvinas, de Argentina; Vladimiro Montesinos, del Perú, Santiago Martín Rivas, de Colina; Manuel Contreras, director de inteligencia del DINA, de Chile; Romeo Orlando Vázquez Velázquez, del Estado Mayor Conjunto de la Armada de Honduras; Ollanta Humala; Heriberto Lascano Lascano, alias El Verdugo o Z3, de México; Henry López Cisco, venezolano, el encargado de la muerte, de la masacre de Yumare; Carlos Mauricio García Fernández, alias Rodrigo Doble Cero, de Colombia, y el hombre que se encargó de la muerte de Pablo Escobar Gaviria. Y así hay una lista enorme de verdaderos asesinos, y en ese grupo está Padrino López. Por eso, cuando el general americano del Comando Sur, Gray Faller, le habla, le está hablando no a las tropas venezolanas, sino a su comandante, que fue su subalterno. O sea, están hablando un idioma, y yo se lo decía a usted de ayer, un idioma totalmente militar, totalmente militar. Y luego del general Faller también se expresó el comandante en jefe de la Fuerza Armada de Colombia, que también arengó. O sea, fíjense que el general Gray Faller le dice a los soldados que no expongan a su pueblo. O sea, ¿cuál es el idioma que está usando ahí? Le está mandando un metamensaje a Padrino, diciéndole: oye, tú conoces cómo nosotros somos, tú sabes lo que somos y lo que hacemos. No exponga a los muchachos, no me haga matarte a los muchachos y entrarle a ese pueblo por una estupidez. Eso es lo que le está diciendo el general Gray Faller a Padrino López y a la cúpula, a los 12 generales. Que por cierto, ayer recibí una lista de generales que podrían estar en una nómina para llevarlo a Guantánamo. Pero como no he confirmado la veracidad total de la información, no he aflojado esa nota. De hecho, le informo que una noticia que pasé ayer, donde aparece Fidel Castro y Padrino López, Facebook la clausuró. Yo he pedido una revisión, y de hecho lo dice, solicitaste una revisión, por lo que otra persona volverá a examinar esta publicación. Nadie más podrá ver esta publicación mientras esté en revisión. Ellos alegan que una de las 4 fotografías que subí de Padrino López no se ajusta a las normas de Facebook. Bueno, está bloqueada y está la queja de nosotros como incorporación de Estados Unidos,
para que se revise la fotografía, que es una foto pública. Y son fotos auténticas, son fotos reales de algo que pasó con Fidel Castro y Padrino López. Bueno, por el momento yo soy dueño de su nodo y la nota completa ha sido suprimida, ha sido amordazada por la gente de Facebook. Ya ustedes saben también que mañana nosotros vamos a transmitir en directo desde las 10 de la mañana el encuentro Venezuela Art Life, que concentra a artistas de la categoría de Alexo, Alejandro San, Camilo Echeverry, Carlos Baute, Carlos Vives, Cholo Valderrama, Chino Miranda, Danny Ocean, Diego Torres, Fonseca, Guzzi, Giancarlo Canela, Jorge Glenn, Jorge Villamizar, José Luis Rodríguez El Puma, Juanes, Juan Luis Guerra, Lele Pons, Luis Fonsi, Maluma, Maná, Mau y Ricky, Miguel Bosé, Nacho, Paulina Rubio, Reik, Reinaldo Armas, Raymond Perdomo, Ricardo Montaner, Rudy Mancuso, Santiago Cruz y Silvestre Dangón, entre otros. Nosotros ya tenemos todo, hicimos prueba anoche con los compañeros de Colombia. Hemos afinado para entrar en materia y que durante 4 horas o 5 horas ustedes reciban ininterrumpidamente este concierto que persigue colectar 100 millones de dólares para donarlo como ayuda humanitaria a Venezuela. Detrás de este evento está uno de los grandes filántropos de las Américas, señor Braxton, y nosotros también estaremos en la línea de fuego. Vamos a un reporte de un llamado que hace el Departamento de Estado a Maduro y luego retornamos con David para analizar la situación. Escuchemos. En la rueda de prensa del Departamento de Estado, el vocero Robert Paladino dijo que millones de venezolanos se están muriendo de hambre, mientras que unos pocos en la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro saquean el país y lo empobrecen. Asimismo, hizo un llamado a esos individuos a que piensen en el pueblo y sus propios futuros y que sepan que ponen ambos en riesgo. A una pregunta de un periodista sobre reuniones entre el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, y funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, dijo que hubo una. We're focused on the security of our personnel. Él dice que Estados Unidos se enfoca en la seguridad de su personal en Venezuela y parte de ello es naturalmente hablar sobre los que tienen las armas. My understanding is we have had, there has... Dice que a su entender hubo una reunión, pero que tendría que investigar detalles adicionales. Paladino señaló además que Estados Unidos continúa monitoreando la situación en Venezuela 24 horas al día, 7 días a la semana, para garantizar la seguridad del personal y las instalaciones. Desde Washington les habló Michelle Sagué. Gracias, Michelle Sagué, por el informe. David, asume. Bueno, la situación de Venezuela se mantiene. Ahora se va a caldear en base a la farándula, porque ese festival, esa actividad artística en la frontera Colombo-Venezuela, de un lado en territorio venezolano, un show que pretenden montar los venezolanos que siguen los lineamientos de Maduro y comparte. Y por otro lado, un grupo de artistas aparentemente independientes, neutrales, pero sí con una visión muy clara, y es de ir en ayuda a una población que muere de hambre y que, temerosa de los tambores de guerra, que le producen los tambores de guerra en su propia patria, como consecuencia también de los mismos desaciertos que ha cometido el régimen del chavismo o de Maduro. Entonces, estas actividades de carácter ya de artista, festivo y ese tipo de cosas, podría terminar como una fiesta de los gallos, ¿verdad? Como decimos aquí en Dominicana, una actividad a 300, una actividad paralela por 300 metros es peligrosa, porque ahí se manifiestan las pasiones,
por un lado, los que son enemigos de Maduro y los otros los que son pro Maduro. Esto podría venir una confrontación, ya que en esas actividades artísticas siempre está el aguardiente por el medio, están las pasiones que se desbordan, y esto podría ser un elemento que cautive ciertas situaciones de carácter violento, vuelvo y te reitero. Vamos a ver cuál sería el manejo y cuál sería el protocolo de ambas partes en cuanto al mantenimiento de la seguridad de esos grupos, que no son grupos, sino son multitudes. Pues ya está hablando ahí de unos 200 a 250 mil personas que podrían participar por parte de del territorio que ocupa Colombia, y unos, tú dices unos 50 o 60, podrían ser 100 por parte de los venezolanos pro seguidores del chavismo. Pero lo que me preocupa es que eso está muy cerca, 300 metros que se separan una fiesta de otra, en una situación tan caldeada desde el punto de vista político y militar. Se ven las torres, ven las torres de las escenografías, de los escenarios que se van a usar, se ven una con otra. Claro, claro. Eso es un motivo, podría ser un motivo para una confrontación directa entre grupos fanatizados. Porque si de este lado del chavismo y de Maduro existe una actitud completamente irracional, de rebelión y de persecución y tirante, del otro lado también hay elementos. No hay cordura. El problema, el gobierno ha demostrado que no hay cordura, porque si tú estás diciendo que te están amenazando, que va a haber una invasión, ¿por qué tú vas ya a provocar? Es una provocación. Entonces tú tienes que ser el ente moderador, pase lo que pase, como gobierno, que era lo que decía el general Arcay en el video que yo presenté anoche, que él dice que hay una tozudez porque no hay liderato, que no han sabido, esos muchachos no han sabido manejar la situación. ¿Tú entiendes? O sea, Maduro de día dice una cosa y Diosdado y de noche otra. Yo creo que lo más conveniente, Bolívar, sería que el gobierno de Maduro suspendiera esa fiesta del lado que le corresponde a Venezuela, al territorio venezolano, que suspendiera esa fiesta y estas 300 toneladas de alimentos que supuestamente envió o trajo desde Rusia sus aliados, que ese alimento entonces se ha distribuido en esos sectores paupérrimos que están próximos siempre a la frontera con Colombia, que también están pasando muchas necesidades, porque la producción en Venezuela está prácticamente paralizada. Hay un desabastecimiento de alimentación y de medicina. Y en lo que ellos están, la oposición, haciendo su fiesta en Colombia, los venezolanos de Maduro lo que deberían es aprovechar esa ayuda humanitaria que ha prestado Rusia y distribuirlo. Eso sería lo más aconsejable y lo más correcto en estos momentos de tanta tensión que hay. Y le sería mucho, desde el punto de vista estratégico, al chavismo, le serviría inclusive de aliviar un poco la situación de agitación que hay en el mismo seno de la sociedad venezolana por la supervivencia. Es decir que yo le doy esa lectura le doy, que si se mantiene esas actividades, una por el lado colombiano y otra por el lado venezolano, con una separación de 300 metros, esto es lo que podría crear una desgracia. Y es lo que se está evitando hace mucho. Porque un tiro que suene en Venezuela por parte de opositores o del mismo del gobierno de cualquiera de los dos lados. Podría ser un detonante que podría entonces envolver las partes beligerantes. Y en consecuencia entonces el conflicto se internacionalizaría, porque ya que
ya que son agredidos en territorio internacional, como el caso colombiano, eso podría acarrear ya un problema que va a envolver a dos países, que en este caso sería Colombia y Venezuela. Vamos a seguir pidiendo la cordura, porque no queremos los latinoamericanos, especialmente los que estamos aquí en el Caribe, una confrontación, ya que una confrontación podría perjudicar grandemente a los demás países y podría perjudicar a la paz y al sosiego que debe de vivir América. Adelante. Bien, acabo de recibir de los muchachos de FIPET Venezuela una nota comunicado que acaba de emitir la Cancillería de Venezuela en la persona de su canciller Jorge Arreaza. El comunicado dice que Venezuela ha establecido contacto con el gobierno de República Dominicana, las autoridades de Puerto Rico y de otros países insulares del Caribe, con el fin de alertarles sobre la utilización inconsulta de sus territorios para lanzamiento de operaciones contra nuestro país. El comunicado, que lo tengo aquí sobre la computadora, dice: República Bolivariana de Venezuela, comunicado. La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su inquietud ante los sólidos indicios que señalan la utilización por parte de Estados Unidos de los territorios de algunos países caribeños como plataformas para la planificación y organización de operaciones de naturaleza ilegal y terrorista dentro de su estrategia confesa de provocar el derrocamiento del gobierno legítimo y la imposición de un gobierno títere mediante un esquema de intervención directa en Venezuela. En consecuencia, Venezuela ha estado en contactos con el gobierno de República Dominicana, con las autoridades de Puerto Rico y de otros países insulares del Caribe, con el fin de alertarles en torno a la utilización inconsulta de sus respectivos territorios para el lanzamiento de estas condenables acciones de fuerza. A pocos días de haberse conmemorado el quinto aniversario de la celebración de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y de Caribeños, CELAC, en La Habana, el 29 de enero del 2014, durante la cual se aprobó la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz, esta alarma está siendo emitida con el más absoluto sentido de responsabilidad y solidaridad, con la esperanza de que sirva para activar en los pueblos de estos países las respuestas dignas que de ellos espera la región, desde la confianza en la importancia que los pueblos de estos países otorgan a los valores de democracia, autodeterminación y no intervención. Caracas, 20 de febrero del 2019. Eso está recién salidito de Cancillería. ¿Alguna opinión, David? Claro, mi breve opinión es que eso no es más que la continuación del planteamiento hecho por los cubanos, donde acusa a la República Dominicana de permitirle aeropuertos, como el caso del aeropuerto militar de San Isidro, para que naves norteamericanas aterricen allí o desde allí ejecuten algunos operativos. Eso no es más que la continuación del discurso que tiene el presidente cubano. Y el señor Maduro le da continuidad. Como lo que tiene que darle continuidad es a las protestas que se han originado en Haití, y donde todas las consignas y todas las movilizaciones van dirigidas en contra también de la intervención de los Estados Unidos en la problemática venezolana. Donde también se han encendido banderas, han quemado banderas de los Estados Unidos y han sido claras los planteamientos de los organizadores que han motivado estas masivas movilizaciones ya en Haití por el derrocamiento del actual presidente y en apoyo a Maduro. Eso es lo que tiene que analizar también el señor Arreaza. Maduro,
con relación a lo que está pasando en todo el área del Caribe. El Caribe, al igual que Sudamérica y Centroamérica, están prácticamente convulsionados. Y la convulsión que hay en todo Centroamérica, Caribe y Sudamérica es motivado por la misma crisis que se da en Venezuela. Eso es lo que hay que observar. Y tenemos también que entender, y los mismos venezolanos tienen que entender, que los Estados Unidos de Norteamérica van a preservar todos sus intereses en América Latina. Todos sus intereses lo van a preservar, lo van a proteger y lo van a defender. Porque es una situación de una guerra de carácter comercial, una guerra de carácter económico y de una guerra ya de carácter también ideológico. Hay dos situaciones que se dan en América Latina. Lo que siguen la actitud de los cubanos y ahora en Venezuela de Maduro, y lo que siguen la actitud y la posición de los Estados Unidos con relación al mantenimiento de un sistema prácticamente ajustado desde el punto de vista tradicional a lo que es el capitalismo participativo, que es la tesis y es la posición ideológica que sustentan los norteamericanos. Adelante, Jorge. Bueno, vamos a recorrer el mundo de nuevo. El Grupo de Lima, que integran países latinoamericanos y Canadá, se reunirá el 25 de febrero en Bogotá para destacar su apoyo al presidente Juan Guaidó de Venezuela. El presidente colombiano Iván Duque había dicho la víspera en Washington durante su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, con quien repasó la situación en Venezuela, que la cita se llevaría a cabo la próxima semana en Bogotá, aunque no ahondó en detalles. La Cruz Roja en Venezuela ofrece facilitar la distribución de la ayuda humanitaria. Álvaro Algarra nos informa desde Caracas. El actual presidente de la Cruz Roja de Venezuela y expresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mario Villarruel, aseguró que en condiciones neutrales e independientes, el organismo está preparado para distribuir la ayuda humanitaria que ingrese a la nación. Nosotros hemos sido muy claros que producirse esa ayuda, vamos a estar siempre listos para contribuir, si somos llamados para ello, a su distribución. Lo haremos con todas nuestras ganas, con todo nuestro esfuerzo. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que abrió procesos judiciales a los nuevos directivos de la Estatal Petróleos de Venezuela, de su filial estadounidense Citgo, y casi una docena de nuevos jefes de misión en países que reconocen y fueron nombrados por el presidente interino del país, Juan Guaidó. Migrantes centroamericanos siguen arribando a la frontera sur de Estados Unidos y permanecen en territorio mexicano hasta que sus pedidos de asilo sigan trámite, nos informa Yoconda Tapia. Los migrantes centroamericanos que buscan asilo están llegando por miles a la frontera sur de Estados Unidos. Se está abrumado con cientos de miles de casos de asilo pendientes, según dice TKE Michael, una agente de la patrulla fronteriza. Las instalaciones, los centros de detención son temporales. Sé que ICE está completamente abrumado. No tenemos suficientes jueces de inmigración para poder procesar de manera eficiente, efectiva y rápida, dijo. Un minibús cayó a un río en una zona remota de los Andes peruanos, dejando al momento 3 muertos y 12 desaparecidos, según han informado las autoridades. El alcalde del distrito suroriental de Belile, Antonio Toledo, dijo a la prensa que el minibús partió desde una ciudad cercana a la explotación cuprífera Las Bambas, una de las minas de cobre más grandes del mundo. Y organismos de la Organización de Naciones Unidas advierten que más de 1,000 millones de personas de entre 12 y 35 años corren el riesgo de perder la audición al escuchar música fuerte en sus dispositivos de audio. ¡Ey, ey! ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú mismo. ¿Dejarías a tu hija menor navegar sola en el profundo mar? Pues claro que no. Sería muy peligroso. ¿Y por qué la dejas navegar sola en el Internet? Conviértete en el salvavidas de tus hijos. Sé precavido con el Internet. Sé precavido con el Internet, ¿eh? Un arma de doble filo. Bien, gracias a los compañeros Pilar Santos que se suman, el Macho Pereira, Juan R. Lubriel, gracias por acompañarnos. Buenos días, Carlos Perdomo, el príncipe de la radio dominicana y de la televisión también, Rafael Carlos Perdomo, Canta Libre, Yubelkis Castillo,
Gracias por acompañarnos. Buenos días, Luis José Olivense Minaya. Gracias, Príncipe, por acompañarnos. Teresa López, gracias, Teresa, por estar ahí. Y Natalio Martínez, gracias. Gracias por acompañarnos. La Pelosi viaja a Bruselas. Escuchemos. El pánico de la salida de Estados Unidos de la OTAN era tan serio que una delegación congresista ha llegado a Bruselas, sede de la Unión Europea, para reunirse con sus autoridades. Su objetivo, según los organizadores, salvaguardar el multilateralismo y trabajar con la alianza militar para hacer frente a desafíos comunes. Ahora más que nunca necesitamos a la OTAN a medida que avanzamos, porque los desafíos son más complicados que una relación bipolar con la Unión Soviética. Ahora es más distinto y por lo tanto las amistades que tenemos mucho más importantes. La delegación de legisladores trató de tranquilizar a los aliados europeos de que las diferencias sobre las políticas del presidente Trump eran meras discrepancias familiares y que los lazos transatlánticos siguen siendo fuertes. Como en una familia hay altibajos, desacuerdos y lo que sea, pero pertenecemos a la misma familia. A veces el camino está lleno de obstáculos, pero queremos resolverlo y trabajar juntos. También hay advertencias sobre la reelección del actual inquilino de la Casa Blanca. Un ex asesor del expresidente Barack Obama avisa que las próximas elecciones estadounidenses serán cruciales para el orden mundial. Lamenta que el cambio en la política exterior de su país, tras la salida de Obama, haya afectado especialmente a la Unión Europea, que ha pasado de ser un socio preferencial a un enemigo comercial para el nuevo presidente. Si se reelige Trump, vamos a ver un gran realineamiento. Europa va a tener que independizarse de Estados Unidos y volveremos a una política global en la que las grandes potencias competirán entre ellas. Y esa forma de competición constante sin acuerdos internacionales casi siempre acaba en un conflicto. La Unión Europea y los Estados Unidos han sido tradicionalmente aliados muy cercanos, pero recientemente las críticas de Trump a sus socios por cumplir inmediatamente con el compromiso del 2% en los gastos de defensa en vez de para 2024 y pedirles duplicar esta cifra al 4% ha provocado dudas en Europa sobre su compromiso con la alianza y la seguridad del viejo continente. Donald Trump no tiene problemas siempre que le hablen de dinero. Informe al presidente Trump sobre aranceles. Escuchemos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha enviado un informe al presidente Donald Trump sobre la posibilidad de elevar los aranceles a los automóviles. Aunque el contenido no se ha dado a conocer, es probable que se impongan restricciones a la importación, como por ejemplo mayores gravámenes. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, presentó el informe el domingo. En él se examinan los efectos de las importaciones de coches, ensamblados y de componentes en la industria automovilística de Estados Unidos y si se deberían aumentar los aranceles. Trump tiene 90 días para decidir si seguía por las recomendaciones. Previamente había prometido a Japón y la Unión Europea que su país no aumentaría los impuestos a los coches y componentes mientras continuaran las conversaciones comerciales. Algunos analistas dicen que la administración Trump podría emplear la amenaza de aplicar mayores aranceles para plantear demandas duras durante las negociaciones, como poner un límite a las importaciones de automóviles. Viajamos desde la Casa Blanca a la crisis entre Sur Corea y Japón. Escuchemos. El presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur ha respondido a la petición de Japón de una disculpa y una retractación de sus comentarios recientes sobre las denominadas mujeres de consuelo. El gobierno japonés le había pedido a Moon Hee-san que se disculpara por haber dicho que el problema relacionado con estas mujeres se solucionaría si el emperador Akihito pidiera perdón a las afectadas. El primer ministro japonés Shinzo Abe tildó el comentario de sumamente lamentable e inapropiado. En su réplica, Moon se pregunta cómo es posible que Japón ose pedirle una disculpa y señala que es este país el que ha de disculparse. Según información dada a conocer por medios de comunicación surcoreanos este lunes, Moon compara a Japón con un ladrón sin vergüenza. El político surcoreano prosigue diciendo que el tribunal llamado Historia no entiende de límites y que Japón les debe una disculpa a estas víctimas de la guerra, por lo que califica de delito histórico. Moon Hee-san insta a Japón a afrontar esta cuestión con mayor madurez.
Entretanto, el viernes pasado, el ministro japonés de Asuntos Exteriores, Taro Kono, se reunió con su homóloga surcoreana, Kang Kyung-hwa, en Múnich. Según ha trascendido, Kono le comunicó a su interlocutora la posición de Japón sobre los comentarios del presidente de la Asamblea Nacional Surcoreana. Sin embargo, Seúl niega que esto ocurriera. Bueno, problemas. Ruina humanas por gastos médicos. Escuchemos. 100 millones de personas se arruinan cada año por no poder hacer frente a los gastos médicos, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, que analiza datos de 2016. Aunque la inversión pública en sanidad ha mejorado recientemente, alcanzando un 10% del Producto Interior Bruto Mundial, todavía es insuficiente. En todo el mundo los gobiernos cubren un 51% del gasto sanitario en los países, mientras que los pacientes pagan un 35% de sus bolsillos a través de la sanidad privada. La diferencia de gasto entre los países ricos y pobres siguen siendo notables. Según el análisis, solo un 20% de la población mundial vive en países ricos, pero estas naciones cuentan con un 80% de la inversión mundial en salud. Si dividimos las cifras por número de habitantes, los 10 países más ricos del mundo gastaron $5,000 o más per cápita en 2016, comparado con menos de $30 por persona en los 10 países más pobres. Este enorme escalón no se ha reducido desde el año 2000. Una de las buenas noticias contenidas en el informe es que el gasto de los ciudadanos en sanidad ha disminuido, lo que significa que menos personas tienen dificultades económicas y caen enfermos. A medida que el gasto doméstico ha aumentado, los fondos de ayuda exterior han caído a menos del 1% del gasto total en salud en todo el mundo. La mitad de la ayuda exterior se dedica a tres enfermedades: el VIH-Sida, la tuberculosis y la malaria. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York. Adelante. Estamos buscando un asesino. ¿Cuántos muertos? 500 solo en el año 2010. Fueron muertes dolorosas. ¿Dónde? En todo el país. ¿Edades? Jóvenes y adultos. ¿Dónde se hallaron los cuerpos? En sus casas y hospitales. La agonía fue larga. ¿En qué circunstancias? Sexo casual. ¿Alias? VIH. Una aventura puede ser fatal. Cuidarse no es suficiente. Prevenir es más que eso. Infórmate. Martillo y Clavo TV, diciendo toda la verdad. Tenga la plena seguridad de que somos un equipo que trabaja para usted. 24 horas buscando noticias en los 5 continentes. La ponemos en su mesa para que no le cuenten. Gracias por acompañarnos. Gracias también a Rafaelina Moreno. Gracias, Rafaelina, por estar ahí. Katia Rousseau, desde Cuba. Gracias, Katia, por acompañarnos. Alberto Guzmán, buenos días para ese selecto público que sigue día a día este importante y sobre todo veraz noticiero. Saludos también para el dúo Balcácer, Bolívar y David, responsable de mantenernos informados. Ramón Acosta, Ramón, gracias por entrar a la plataforma. Recuérdense que nosotros emitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, hora de Nueva York, 10 de la mañana, hora del Caribe. Recordarles también que mañana a las 10 de la mañana nosotros encadenamos nuestros recursos con la transmisión que desde Colombia se efectuará para el mundo del concierto humanitario que se realizará en Cúcuta. 32 artistas de primera línea durante 6 horas ininterrumpida buscando 100 millones de dólares para llevar ayuda humanitaria a Venezuela. Sí o sí, dijo el político. Por la causa, dicen los artistas. Venezuela clama por el mundo a pesar de los problemas. En estos 7 minutos que nos quedan, David, aborda la situación dominicana. Hablaba en uno de tus primeros mensajes de la situación de que es extraño que dos ministros de educación estén aspirando a la presidencia y ambos muy cerca, uno más que otro, del ciudadano presidente de la República, Danilo Lengüita. Adelante. Sí, Bolívar, es que más de 200 mil millones de pesos aprobados por el gobierno central para
la alimentación, el mantenimiento de las tandas extendidas, la reconstrucción y, o construcción de edificaciones. Todo eso se ve envuelto el tráfico de influencia por parte de elementos que siguen a determinados ministros que son responsables o que es responsable de la situación de la educación en la República Dominicana. Y eso es prácticamente lo que se analiza y ese es el requemor que tienen algunos sectores de la vida política y de la vida social dominicana. De ahí indagarle a Carlos Amarante Baré del mal manejo que tuvo de esos recursos, al igual que este que ha salido el último ministro que ha salido ahora para postularse como precandidato a la presidencia de la República. Así que esos recursos del Estado destinados a la educación que se vean envueltos en asuntos de politiquería y de campaña política, eso crea requemores y eso crea grandes dificultades y opiniones. Eso lo hizo ver el señor Funcar, quien es el vocero del Partido Revolucionario Moderno, en una entrevista que se le hiciera en la mañana de hoy, en uno de las programaciones de televisión dominicana. Nosotros creemos que hay muchos entuertos que arreglar, que resolver y que enfrentar, porque la República Dominicana no puede vivir de corrupción en corrupción, de impunidad en impunidad, de vacilación en vacilación, un Estado completamente de desacierto en cuanto a la seguridad ciudadana, a la seguridad social y frente a la criminalidad. Y nosotros, el ser reír de prácticamente de América frente a todos sus informes y análisis que se hacen del estado de preocupación que viven los dominicanos por el mal manejo gubernamental o por el mal manejo de lo que tienen que velar por el desarrollo político, económico, social y cultural de un país que desde que cayó la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina hasta la fecha, lo que ha vivido es un estado de agitación, exceptuando algunos momentos de cierta tranquilidad que se dio a mediados de prácticamente al culminar el siglo XX. Por otra parte, también ahí está el caso de del pacto eléctrico que debió haber sido firmado ya para esta fecha, se pautó que para esta fecha iba a ser firmado. Sin embargo, la oposición al gobierno dominicano entiende que ese pacto no puede ser firmado porque hay muchos entuertos que corregir, como es el caso de que hayan tres distribuidoras llamadas N Sur, N Norte y ED Este, donde grupos de burócratas perciben grandes salarios, grandes sueldos, sin buscarle salida a la problemática eléctrica que se da en cada una de esas regiones. Ellos alegan, los PRMistas, opositores al gobierno, que para firmar ese pacto hay que destituir a esas tres comisiones y crear una comisión nacional. Una comisión nacional que sea la que se encargue real y efectivamente de la gerencia de la electricidad en todo el territorio nacional. También alegan los PRMistas, opositores al gobierno, que cómo se va a firmar un pacto cuando todavía no se contempla en el mismo las rebajas de la tarifa a los sectores más paupérrimos y a los sectores medios de la sociedad, donde las facturas llegan bastante altas. Y también había que corregir el llamado parasitismo a través de los bonos luz, como le llaman, y suspender eso porque ahí se van cientos y cientos de millones de pesos que podrían ser destinados al avance tecnológico de la República Dominicana o al sector médico o a otras o otros factores, sectores que requieren del auxilio de la finanza dominicana, de la finanza del Estado dominicano.
Así que hay muchos problemas en el país. No se entiende ni el gobierno ni la oposición, y lo que todo se conduce a través del caos y de la improvisación. Este es mi breve análisis con relación a la problemática que se da en el Ministerio de Educación y ahora también en el fracasado plan del pacto eléctrico en la República Dominicana. Adelante, Bolívar. Son las 10 de la mañana de este jueves 21 de febrero del 2019. Nosotros concluimos la emisión de hoy, no sin antes darle lo último de Venezuela. Dice que este jueves 21 de febrero funcionarios de seguridad venezolana acaban de cerrar el paso en la autopista Francisco Fajardo a la altura del Rosal, en donde estaba previsto que llegara el presidente encargado Juan Guaidó para dirigir una caravana hacia la frontera con Colombia. De acuerdo con lo reportado por Caraota Digital, habrían atravesado camiones de arena y la Policía Nacional Bolivariana habría intentado retirar a los equipos de prensa del lugar. Desde que fue anunciado el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha procurado realizar esfuerzos para que esta no llegue a los venezolanos. Desde campañas de desprestigios hasta la colocación de obstáculos en el puente de Tienditas, han sido algunas de las acciones emprendidas por el gobierno. Una noticia en desarrollo que nos acaban de mandar los muchachos de Caraota Digital y que en el transcurso del día vamos a ir ampliando acá en la plataforma de Eco News Agency. Desgraciadamente, hay un silencio sepulcral de figuras de primer orden que debieron tomar participación ante la crisis que hay. Y el Papa, patitas, ¿para qué te tengo? Ni fu ni fa en este lío. Tampoco la iglesia cristiana ni la iglesia católica venezolana. Y muchos países que apoyaron a Guaidó también mantienen silencio. Todo indica que Maduro anda buscando a como dé lugar un par de muertos, buscando una invasión a como dé lugar, buscando cómo desquitarse y verse el muchacho bueno de la película. Una declaración que también es un momento acaba de dar Diosdado Cabello, es que él mismo recogerá los fusiles de los americanos que caigan, ¿eh? Y también Maduro está trasladando misiles antiaéreos rusos a la frontera con Colombia. Se les recuerda que los colombianos tienen 60 años peleando y los venezolanos nunca han ido a la guerra. Solamente eso. Y que va un barco de Puerto Rico, un barco viejísimo, hacia Venezuela. Y que fue en los tiempos de España, de la colonia española, que por un barco hubo un pleito con Cuba. Y si por mano del demonio el barquito puertorriqueño se hunde en el río ese, ¿hacia dónde va? Se lo dejo de tarea. Buenos días, David. Buenos días. Buenos días, Bolívar. Será hasta mañana, donde seguiremos con noticia al instante sobre la situación de Venezuela y de lo que pasa en el mundo. Hasta mañana, si Dios quiere. Bien, gracias a todos. Gracias a Nailda Vargas por estar ahí y a Wilda Basili, que fueron los últimos que llegaron. También a Jay Bautista y Fabia Vidal. Gracias. Buenos días. Nos vemos mañana. Dios con todos. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bussé. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, María Elena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Escudo. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón.